¿El otro espacio era más grande o era más chico? Más chico. Ah, ¿fueron visionarios? Este es el espacio más grande que tenemos la universidad. Perfecto. Aló. Aló, aló. Sí. Sí. Buenas tardes a todos, porque ya pasó las 12. Muy feliz de estar con tanta gente, tanta gente joven. Era un poco la idea de convocar a nuevas personas a esta cosa que es bastante ya tradicional, que se llama la Cátedra de Humor del UDP, que es parte del Instituto de Estudios Humorísticos. El Instituto de Estudios Humorísticos, me cuesta pronunciarlo, pero existe igual. Es una institución que dentro de la Facultad de Comunicación y Letras que se dedica a fomentar el humor, a explicar el humor, a entender cómo se hace humor en Chile. Y de alguna forma esta instancia es una instancia donde hablamos con personas que hacen humor y nos preguntamos por su proceso creativo, por cómo lo hacen, porque sentimos que a través del humor se puede aprender también a ser creativo, a pensar, a crear o a jugar con el lenguaje. Y entonces como tal, nosotros lo que nos interesa más que contar chistes o hacer reír, que igual muchas veces los chistes salen de por sí, lo que queremos es hablar un poco del proceso de Diego, de cómo él ha creado lo que está creando, porque está en plena actividad, y de alguna forma entender cómo va procesando y cómo va trabajando en torno al humor. Voy a dar un aviso porque la actividad se transmitía en vivo al mismo tiempo que acá, en el canal de YouTube de la Facultad de la Comunidad de Comunicación y Letras de la UDP. Y los que no pueden entrar, que yo creo que van a haber varios, pueden ir a la Facultad de Comunicación y Letras y verlo en el estudio de televisión en pantallas gigantes en 3D con... bueno, no hay palomitas de maíz, pero se puede ver con comodidad. Ya. Yeah. No necesita presentación, pero lo voy a presentar igual. Diego Urrutia es periodista. Nadie es perfecto. Y en el Temuco tampoco nadie es perfecto. Y se ha hecho extremadamente famoso porque trabajando a través, sobre todo, del Instagram y del TikTok, ha conseguido una alta popularidad que lo llevó a ser llamado en un momento histórico y divertido. Lo llamaron al Festival de Viña una semana antes, porque Yerko Puchento, que también estuvo acá, o sea, Daniel Alcaíno, no quisieron estar. La verdad es que le debe todo a Maná, porque fue Maná lo que bajaron. Lo único bueno que ha hecho Maná en toda su historia. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Cuéntanos, empecemos por el periodismo. Eres periodista. Sí. ¿Te afecta, te ayuda, de alguna forma la disciplina del periodismo ha tenido algo que ver con tu forma de hacer humor o nada? Bueno, primero quería saludar a la gente que vino el día de hoy. Yo, la verdad, no pensé que iba a llegar tanta gente. No. Y con ese ánimo también, es como el público de Jingo, de Mecano, que es como así muy prendido. Así que gracias por venir, gracias por correrse de clase, que estoy seguro que la mayoría, ¿viste? Sí, son los universitarios. Y me gusta porque ya lo escribieron mal, pusieron Diego Urrutia, comendiante. Y estaba en una universidad. Entonces, bueno. Pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Así que nada, gracias por venir. Estoy súper nervioso porque no sabía que iba a venir tanta gente. Y respecto al periodismo, sí, pues, soy periodista de profesión. Salí de la UFRO, la Universidad de la Frontera. ¿Tú tienes amigos allá? Sí. Y yo creo que me ayuda, porque, bueno, la verdad yo nunca quise estudiar periodismo, nunca quise estudiar ninguna carrera. Es verdad, no, nunca quise, estudié un año de Derecho, ya, porque mis papás querían que estudiara, y me salí.
Después estudié periodismo porque necesitaba tener un cartón, un título, y encontré que se me daba fácil. Como que no tenía miedo a las cámaras y ni hablar en público. O sea, ahora tengo miedo, pero en ese momento no tenía miedo. Entonces, por eso dije, ya, es como un trámite. Sí, 5 años, 6 años, un trámite. Y, claro, la parte como periodística a mí no me agradaba tanto. Por ejemplo, teníamos que ir a en un curso de radio. Nosotros llegamos a radio y se estaba quemando un edificio por allá cerca. En Temuco. Y se está quedando un edificio y el profe nos dice, ya chiquillo, hoy día es clase especial, van a tener que hacer una nota con lo que está pasando en este momento en el departamento que se está quemando. Entonces tuvimos que ir para allá y a mí me dio una lata preguntarle a la gente, no sé, ¿usted vive acá? ¿Qué siente en estos momentos? Que todo se está quemando. Ya me di cuenta que el periodismo no era lo mío. Entonces, así que dejé que mi compañero sacara la información, después le escupí a ellos y saqué la nota igual. Y no me gustaba esa parte, pero sí en la UFRO hay como una parte media académica, como de comunicación social, que eso me agrada más, ¿cachai? Como la parte más académica. En algún momento pensé en hacer igual, ¿cómo se llama? Artículos científicos, siempre respecto al humor. Irme como por ese lado más académico. Entonces, yo creo que desde ese lugar me sirve un poco el entender, no sé, pues, el análisis del discurso y todo ese ¿Y tipo. ¿Y te pusiste a estudiar el humor de manera seria y sistemática? Sí. ¿Ah? Sí. Pero voy a más lento. ¿De manera seria y sistemática? Que son de primer año, entonces ¿Ah? No entiende. ¿Ah? Son de primer año nomás. Entonces, después uno va agarrando ahí a los profes. Pero, sí, lo estudié. ¿Qué conclusión llegaste? O sea, ¿qué tipo de estudio hiciste? Que, por ejemplo, mi tesis, había que hacer una tesis, y la tesis fue el discurso humorístico en torno a la homosexualidad en Los Simpsons. Esa fue mi tesis. ¿Por qué la risa? Que como que deben estar especulando, mira, le gusta Los Simpsons. sí, pues, y una de mis prácticas, están llamando. ¿La tens? Una de mis prácticas fue con la Karina Santos, en el Centro de Estudios Humorísticos de Jauja. Amiga mía, sí, que trabaja en el RIE, que es la red de estudio del humor. Claro, me demoré un año en hacer esa práctica. O sea, esperé un año. Yeah. Solo para hacer la práctica con ella. Tenía que ser con ella. Hice unos trámites en la universidad, me cambié para hacerlo primero de medio y después la institucional, pero solo quería estar con ella. Entonces, claro, ahí hicimos clases juntos, hice clases también a unos niños de como de tercero, cuarto medio, ahí mismo en la UFRO, que tenían un programa. Como que me gustaba ese lado del humor, claro, académico. ¿Cuál es la conclusión de tu tesis sobre la homosexualidad en Los Simpsons? Más o menos. Me di cuenta de cosas que me exploré y me di cuenta de... No, o sea, es que como que analicé algunos capítulos de Los Simpsons y claro, los primeros eran como los más básicos, como de que Homero era así el típico retrógrada, homofóbico y que no quería ni acercarse a él porque pensaba que se le iba a pegar la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Y después ya los últimos capítulos prácticamente ni siquiera se tratan de homosexualidad, sino como de una historia de amor nomás, ¿cachai? Yeah. Una historia de Smithers con su pareja. Entonces no es como que se toque el tema de la homosexualidad en sí, sino que es como una pareja de amor nomás. Cuando tú enseñabas humor en estos talleres, ¿cuál sería la primera lección que tú le dirías a alguien que quiere hacer humor? Bueno, esperar que Yerko se baje y entrar con todo. No sé, es que, bueno, es que igual eran niños chicos, entonces yo empecé enseñando como, los one-liners son estos, la regla de tres son estas, y no había por dónde. ¿Cachai? Entonces, al final terminamos haciendo juegos nomás, como de improvisación, juegos mentales, ¿cachai? Para que todos se rieran y lo pasaran bien. Entonces, no hubo como una enseñanza así neta. ¿Cachai? Igual con los chiquillos ahí en Temuco, con los que querían empezar a hacer stand-up, le enseñamos ese tipo de cosas, por la regla de tres, los one-liners, cómo armar un chiste, premisa, remate. La regla del tres, explícala porque no saben todo. Es que ni yo me la sé. No, es,
Bueno, regla de tres, cuando uno hace un chiste que tiene como tres conceptos, pues, y el tercero es el que rompe la lógica y hace que sea la parte cómica. ¿Cachai? Como cuando me da alguien menciona tres cosas en una oración y el tercero es lo chistoso. Sí, igual yo ni la uso. ¿No la usa? No, como regla de cuatro, de seis, así como... Yo uso más la fonética como musical. Como me gusta cómo va sonando la frase, como melódicamente, ¿cachai? Una vez le escuché eso a George Carlin, que decía que su mamá era profe de lenguaje, o de música, o de ambas, pero que él aprendía un poco así, como que he visto que sus rutinas son como... Tiene como una musicalidad que eso me gusta más. Entonces, de repente, la regla de tres no me calza ahí en el tiempo. Se lo hago de cuatro, de seis. ¿Y el one-liner? ¿Lo explico? Sí. Tampoco sé cómo es. Una frase, una oración que nace y termina ahí mismo, dentro del humor. Como que no es parte de una historia, sino parte de una. Solo una frase. Es chiste corto, lo que es. Es como un chiste corto, claro. Claro. Y ese no lo uso tanto porque no me sale nomás. Yeah. Me encantaría que me saliera, pero no. Entonces, ¿cuáles son tu preparación? O sea. Tú ibas a ir al Festival de Viña, era realmente el aperitivo para el monstruo. Todos pensaban y todos de alguna forma deseaban que te comieran. ¿Cómo te preparaste? Bueno, es que literalmente fueron, bueno, me avisaron, creo que 7 días antes y se confirmó 5 días antes. Y 2 días antes dijeron quizás no. Ah, bueno. Habían conseguido otro. No, fue como 5 días antes. Y fue bonito igual porque se confirmó hasta el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y todo ese día se confirmó como a las 7 de la tarde. Y todo ese día no me llegó nada de amor por ningún lado. Y después se confirmó. Apareció ¿No tenía pareja en ese momento? No tenía pareja. Entonces se confirmó esto a las 7, a las 10 apareció en la tele, en las redes sociales, y hay mucha gente, felicitaciones, te quiero mucho. Ya llegó el amor, pero desde otro lado. ¿Querís pololear conmigo? Pololear más jugo, claro. Y sí, pues fue pocos días antes, yo igual siempre tenía un poco el sueño de ir a Viña del Mar, y de hecho escribí un poco pensando en que en algún momento iba a ir. Me acuerdo un día que tenía un chiste, se me ocurrió un chiste, pero que tenía muchas marcas. Estoy hablando hace 2 años. Y dije, no lo voy a usar porque cuando vaya a Viña no me va a servir. Pero pensando así, 2 años antes, ¿cachai? Y claro, siempre he trabajado un poco pensando en que en algún momento iba a llegar a Viña del Mar. Jamás pensé que iba a ser como de esa manera. Me ayudó harto una gira que hicimos con el Lucho Miranda, Caco Amedia y Claudio Michaux. Lo hicimos por distintos casinos de Chile. Entonces, la mayoría del público no era mío, eran de Claudio, y después del Lucho, y después mío. De Caco nada, de Caco poco. Y claro, ahí como que empecé a probar la rutina con otra gente que no sea mi público. Fui a un show en Teletón, en Temuco, que también es un show abierto, y ahí podía probar, ¿cachai? Entonces, como que siempre estuve como atento a la jugada, a aparecer en el festival. Y esos mismos días, me acuerdo que me escribieron por WhatsApp, le escribieron a un grupo grande de comediantes, un productor dijo, se bajó Yerko, tienen el número de todos, así que los van a llamar a todos. Y yo al tiro empecé así como a hacer cosas por si acaso. Empecé al tiro, me fui al computador, empecé a ordenar las ideas, ¿cachai?, de lo que podría usar. Al día siguiente fui a la barbería, para cortarme el pelo por si acaso, ¿cachai? Todo lo hice por si acaso y al final se dio. Y en esos últimos momentos yo simplemente estaba concentrado en aprenderme la rutina lo mejor posible, en no ver nada de los medios, de lo que aparecía en redes sociales. Aparecía en la tele, me veía y me cambiaba yo mismo. No me quería ver, ¿cachai? Me cambiaba. Y básicamente concentración. Esos fueron los últimos días, full concentración. Ese es un punto importante, pero empecemos con el otro. La rutina la tenías escrita, la escribiste ahí. ¿Cómo la escribiste pensando en Viña? No, la tenía escrita del año pasado, porque el año pasado nosotros giramos por distintas partes de Chile, en distintos bares, distintas ciudades. Solo me faltó Magallanes, visitar esa región, que queda más lejos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto.
Y claro, no, la rutina ya estaba, pero y también estaba como en un proceso de escribir cosas nuevas. Entonces dije, ya voy a usar lo que tengo más probado. Quise probar cosas nuevas también, pensando igual en que sea como lo más transversal posible, porque así es Viña. Pensando en cosas políticas, no meterlas tanto. Pensando en que justo esa era como la noche argentina, porque abría Tini, cerrada Emilia. Que te gustan mucho a ti. Como si no hablara en ruso. Sí, son artistas pop urbanas de Argentina. Entonces, como que tratando de hacer guiños con eso, un poco adaptándola para ese mismo día. ¿Cachai? Eso era lo primero. ¿Cómo lo escribes? ¿Tú te pones en un computador a escribir concentrado? ¿Escuchas música? ¿Tienes que dar vuelta, caminar y para se te ocurren cosas? ¿O cómo lo haces para...? Bueno, primero en el día a día estoy como anotando cositas en el WhatsApp, que uno igual es desordenado porque me escribo a mí mismo en mi WhatsApp y también me escribo en un blog de notas y de repente en el correo y de repente en un drive que tengo. Entonces tengo como notas en distintos lugares y cuando digo ya me voy a sentar a escribir, voy y agarro estas cositas que tengo y las voy ordenando y las voy haciendo y escribo algún párrafo. Y luego de escribirlo también o mientras lo voy escribiendo también lo voy diciendo, lo voy recitando. Y ahí me van saliendo más cosas, ¿cachai? Para encontrar esta melodía que te digo. ¿No trabajas con guionista o con...? No, no, nunca he trabajado con guionista. Ahora necesito igual, porque hay que hacer una rutina nueva y después de Viña todo se fue al carajo, entonces... Necesito gente que me ayude. Ah, bueno, voy a hacer la misma. Se te quemó todo lo que tenía ahí. Sí, lo intenté. Como días después de Viña, intenté contar unos chistes que había contado. Y silencio total. Silencio total. Y dije, ya listo. Me cambié de tema al tiro. Oye, entonces, pero la segunda parte que me interesa aún más es la concentración. Yo lo que más me llamó la atención de tu rutina, que es una gran lección para el humor, digamos, para el humor en vivo, digamos, era tu tranquilidad. Como que tú estabas ahí y no estaba nervioso, digamos. Uh-huh. Estaba drogado. Estaba muy volado. No. Me lo imagino. Pero ¿cómo lograste eso? ¿Tuviste consciente de lo importante que era esto? ¿Cómo fue tu trabajo? Para estar ahí. Mira, sabes que igual es algo que he pensado harto y yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Cuando se estaba hablando de quién iba a ir, también habían otros colegas comediantes que estaban en la carpeta, pero todos al comienzo también dudaron mucho. Y yo creo que fue el único que al tiro dijo que sí. Quizás por las ganas, que es una cosa... también por la suerte de que no se hacía Viña hace 2 años. Y eso yo creo que hizo que se me olvidara lo grande que era. Entonces fui como con cierto irrespeto, ¿cachai? Como se me había olvidado que era demasiado mediático y todo eso, como ya se me había olvidado. Quizás como que fui con cierta actitud así como de perso nomás, ¿cachai? No tenía miedo. Y aparte también... como que veía como el lado positivo. O sea, si me invitaron hace 6 días, quizás si me llama o menos, nadie me iba a decir mucho. Es que lo invitaron hace 6 días. Filo. ¿Cachai? Pero en el festival a nadie le va más o menos. ¿Le va pésimo? ¿Le va...? A la Isla Roth yo creo que le fue más o menos. Bueno, menos mal. ¿O no? Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, pero es que, claro, eso, como que tenía una expectativa baja. Yo creo que eso igual me ayudó el tipo de público que había. O sea, me aplaudieron desde el comienzo, ¿cachai? Entonces, eso te ayuda a estar más tranquilo igual, ¿cachai? Cuando uno estaba detrás del escenario y la gente, y los productores, 50 segundos, 49, 48, y yo así. Y el tiro empezaba la gente así como, como que se viene algo bueno, qué sé yo. Entonces eso igual me dejaba tranquilo y lo que siempre te va a dejar muy tranquilo es tener la rutina aprobada, ¿cachai? O sea, si lo hiciste en una junta de vecinos y funcionó, lo hiciste en el barrio más pituco de Santiago y funcionó, lo hiciste en tal lado, distintos lugares, mucho público, poco público, tenés que estar seguro. O sea, no hay manera que te vaya mal. A menos que pase ese tipo de cosas como de que alguien se desmaye
en el público o algo así, pero ¿para qué ponerse tan trágico también? También hay una... tampoco es lo que a mí me llama la atención, que tampoco cuando te empezó a ir bien te volviste loco, porque hay algunos que también les empieza a ir bien y empiezan a cambiar la rutina y empiezan a acelerarla. Tú, claro. No, tú te quedaste en el mismo ritmo todo el show. Sí. Siguiente pregunta. No, sí, porque es que yo estaba claro de lo que tenía que hacer y la verdad como que nunca logré disfrutar lo suficiente. Como que decidí ser más metódico que otra cosa, ¿cachai? Yeah. Entonces yo estaba muy pendiente de lo que tenía que hacer, sabía en qué momento iba a haber risa, en qué momento iba a haber aplauso, en qué momento no iba a haber nada. Sabía perfecto lo que iba a pasar y decidí como apegarme al plan nomás. Como, quizás puede ser cierto, ¿cómo se dice? Cierto orden. No me considero tan ordenado, pero quizás de repente con la pega lo soy. ¿Cachai? Metódico. Metódico, claro, claro. Como esa era la idea. Recién al final, cuando terminé tocando la guitarra, ahí ya me relajé un poco. Pero yeah. Cuando estaba terminando. Sí, había también una... que yo, observando este festival todo lo, desde que hace muchísimos años, los humoristas que plantean como una premisa muy compleja y muy larga, uh-huh. Sin ningún chiste intermedio, se hunden fácilmente. Hay como una proporción de cuántos chistes tiene que haber un poco por el tiempo, ¿no? Sí. Sí, o sea, a mí al menos me gusta que sea más o menos rápido, como chistes muy cortitos, con una velocidad más o menos rápida. Me gusta eso. Pero también hay otros tipos de humor que quizás son más reposados y tienen como una complejidad más grande. Entonces, es que eso yo lo encuentro un poco difícil porque cuando la premisa es muy larga, el remate tiene que ser muy bueno. ¿Cachai? Tiene, como que estáis generando una expectativa demasiado grande que tiene que romper muy bien arriba. Entonces, de repente, cuando son más cortos, es como más sencillo nomás. ¿Cachai? Bueno, hay algunos que son magistrales, como por ejemplo el profesor Rosa, que hace una premisa muy larga, pero le pone chiste entre medio. Sí. Entonces, como que va... Y el remate es una lata. ¿Cachai? El remate nunca es muy bueno. No, pero... No. Pero es como está lleno de cositas entre medio, hace claro. Que ya uno aplauda de cansancio. Sí, no, sí, hay gente que es muy buena así. Igual yo creo que con el tiempo uno igual va un poco como madurando. Como que siento que cuando estoy hablando y hay mucho silencio me pongo nervioso. Entonces por eso me cuesta hacer premisas muy largas. Pero con el tiempo, o al menos las cosas nuevas que he escrito, hay unos chistes que funcionan muy bien y la premisa es un poquito más larga. ¿Cachai? Y estoy tratando de sentirme más cómodo con ese silencio. ¿Cachai? Como las risas rapiditas hacen que uno vaya agarrando confianza. Tú empezaste en la pandemia, cerca de ahí, ¿no? A hacer videos, sí. Sí. Stand-up hacía la primera vez que hice stand-up fue el 2015, yeah. En Temuco, yeah. Con un taller que hizo Felipe Abello y participaron 8 personas, yeah. Que después escribían todo el día su rutina. Y en la noche presentaban lo que escribieron y a todos los pifiaron. Menos a mí y a otra persona. Entonces dije... ¿Que se consiguió? ¿Que siguen en humor? No, se fue a Coyhaique. Nadie es perfecto. Y claro, no, él era muy bueno, muy bueno. Y claro, entonces yo dije, hoy me fue bien, a lo mejor puedo seguir intentando por acá. Y la semana siguiente fui a hablar con la persona del bar. Y me dijo, ya, probemos de nuevo, me fue bien. Después probemos de nuevo, me fue bien. Y así como muy de a poquito, casi sin darme cuenta, me metí en el tema. Pero en ese tiempo, pucha, un show al mes, si es que. Si no había mucho espacio en Temuco. Hubo un año entero que no actué. Entonces era como así, como un hobby. Como un hobby. ¿Y qué le enseñaba Felipe Adillo en el taller este? Lo mismo que enseño yo, bailarme, regla de tres y esas cosas. ¿Sí? Sí. Sí, esas cosas. Pero él no sigue ninguna de esas reglas. No, no. ¿Ah? No, no, no sigue nada. O quizás sí, pero pasa más piola. Quizás tiene esa, ¿cómo se dice? Como ese virtuosismo de hacer de que los hilos no se noten. ¿Cachai? Claro, no se nota. Empezaste entonces a hacer videos y a hacer
humor más profesional en pandemia. ¿Cómo fue hacer eso? Sí, pues como yo hacía stand-up antes, entonces llegó la pandemia, no podía hacer stand-up y empecé a hacer videos en redes sociales. Pues, y empecé a hacer unos en TikTok y me fue mal. No pegó ninguno. He hecho unos 10 videos, ya. Ninguno funcionó. Te estoy hablando como de marzo del 2000... ¿Cuándo fue la pandemia? 2020. Sí. Y después lo intenté a fin de año, de nuevo. Y ahí los videos funcionaron y de a poco fueron funcionando el resto y los ¿cómo, otros. ¿Por qué los funcionaron los del...? Creo que hicieron, ¿no sabéis qué es lo no que...? Sé. No sé. ¿No hubo una fórmula? No sé, Rafael. No sé por qué. No sé. Quizás eran fome. No. O quizás, no sé, quizás no... Por ejemplo, yo no tenía TikTok. Y abrí TikTok y al tiro empecé a subir videos. Quizás TikTok tiene un código especial que después uno lo va descubriendo más adelante, ¿cachai? No sé, pero no me funcionaron, pero lo bueno es que lo intenté una vez más. Y ahí funcionaron. Y después en Instagram apareció... Ustedes no hayan nacido todavía. Apareció algo que se llaman Reels. Sí. Que antes no existía eso. ¿Era la publicación nomás o una historia? Y después aparecieron los Reels. Y eso hace que se viralicen más también. Entonces, yeah. Los mismos videos de TikTok, los subí a Reels y ahí como que a la par se fueron incrementando los seguidores en las distintas plataformas. ¿Cachai? Eso fue en pandemia. Y ahí tú tienes que, es más elaborado, tienes que escribir un guión, filmarlo, hacer un trabajo sí. Más... Sí. Es que es distinto porque... No sé, los videos que mejor le iba eran los videos más como naturales, como los más espontáneos, que yo estaba acostado, se me ocurría algo y lo grababa y después lo subía así por si acaso. Y sí, miles y miles de visitas. Y cuando preparaba algo, un sketch, por ejemplo, como que no funcionaba tanto. Quizás eso es algo que puede ser como un código de redes sociales, que es como mientras más real sea, mejor. ¿Cachai? Cuando es un sketch muy, muy preparado o muy actuado, como que se nota igual. ¿Cachai? Los videos que son más virales son como los que son más espontáneos. ¿Cuando te acordás? Hay un video donde salía una perrita que se estaba quemando. Y la otra le decía a la Blanca que se está quemando. Y a eso obviamente no es actuado, pues está pasando en ese momento. Entonces como que eso yo creo que genera un... No sé, una identificación, hace que sea más chistoso. Es que fome cuando alguien intenta hacerse el chistoso. ¿Cachai? Claro, entonces se nota. Y quizás yo en mi humor igual era... No falseaba la voz, ni hacía una actuación muy... Bueno, yo nomás, ¿cachai? Yo creo que eso gustó. Bueno, esa es como la característica de la generación esta de ustedes, que está tú, Caco, Lucho Miranda, Michot, que son como... No sé si la palabra es normal, sino que porque no son ninguno de ellos normal, pero claro, son como, no sé cómo decirlo, digamos. Espontáneo. Sí, un poco deprimido, uno, sí. Lucho tiene una enfermedad, o sea, una condición. Una condición, pero como muy asumido de manera muy natural, como no... Sí, es que quizás las nuevas generaciones están en ese proceso como de no tener tanta presión, y una cosa de bajar la presión es también asumir las cosas como son nomás. ¿Cachai? Si tenés depresión o ansiedad, en vez como de esconderlo y no decirle a nadie, la gente prefiere contarlo y después más encima se dan cuenta de que el amigo de al lado también lo tiene y se van apoyando entre sí. Entonces, quizás tenemos eso, como ese relajo un poco. Claro, y además como no tuvieron la tele entre medio. Claro. Entonces no vieron como lo que la tele transforma a las personas un poco, los transforma en algo artificial o algo distinto. Sí. A veces los mejora, pero muy pocas veces. Sí, no nos cagó la cabeza, eso es lo bueno. ¿Mm? No nos cagó la cabeza la televisión. Sí, como gente muy normal, y sobre todo en pandemia, como que yo creo que esa es como la gran... Algo que nos marca a todos, porque todos salimos como de estar grabando en la casa. Lucho graba con su mamá, Caco también, a sus papás los muestra y no tiene ningún problema. Y parece que la gente igual premia es un poco como la transparencia o la realidad. O sea, ¿tú crees que la pandemia le bajó,
el nivel de irrealidad al, a la comedia, a todo, digamos. Sí, pues que quizás la pandemia es como lo único que hacía que todos estuviéramos como en el mismo plano, ¿cachai? Estábamos todos encerrados nomás. Tuviera más plata, menos plata, una casa mejor, otra casa peor, pero estábamos todos y nadie podía salir. Tengáis la plata que sea o tengáis el cargo que sea, estábamos todos igual. Entonces, como que yo creo que nos dejó todos como en un piso más o menos similar. ¿Cachai? Claro. ¿Y eso ayuda a la hora de hacer humor o dificulta el trabajo? Yo creo que sí, porque estamos como todos en la misma sintonía, ¿cachai? Yo no sé cómo va a ser ahora, quizás va a ser más difícil o va a ser más fácil, no sé qué va a pensar la gente, no sé si por ver que yo estuve en el Festival de Viña, entonces van a esperar que uno sea más chistoso, o a lo mejor no, o a lo mejor solo el hecho de pararse van a decir, oye, qué bueno él, no sabemos. ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, es que mucha expectativa y no sé cómo afrontarlo. Aparte tengo que escribir chistes nuevos, yo soy perfeccionista, entonces tiene que ser bueno. ¿Cuánto te demoras en escribir un...? Caleta. ¿Sí? Caleta, mucho. ¿Por qué? O sea, es que escribo rápido, lo pruebo, no me gusta, lo saco. Yeah. Después otro y así. Sí, es muy difícil pillar como lo que quiero, ¿cachai? Entonces... Al menos a mí me cuesta harto. Y se me olvida después probarlo más encima. No, es igual, soy medio flojo en ese sentido. ¿Cómo se te ocurrió probarlo? Porque lo escribo y digo, ya, hoy día voy a probar este. Y hago el show y no lo pruebo. Entonces, ¿para qué lo escribí? ¿Para qué lo llevé? Si no lo usé. Bueno, sí, me cuesta un poco. Pero igual lo bueno es que estoy un poco obligado. Y uno cuando funciona en base a presión, la presión, como que funciona más. Así que trato de verlo con optimismo. ¿Quieren preguntas? Supongo que sí. Una pura persona. Como no quieren preguntas, entonces no. Hay un micrófono. Isabel tiene un micrófono. Que pueden... ¿Alguien tiene una pregunta acá? Aló, aló. Ah. Sí, se escucha. Espérate. Es que hay una persona allá que me estaba grabando y quería que le enviara un beso y se lo envié y no estaba grabando. Así que no lo voy a hacer nunca más. ¿Está grabando? Qué coqueto. Puta, que la cagué con decir eso. Son muchos. Dale. Ya, hablemos en serio. Estamos en clase, chiquillos. Por favor. Silencio. Hola. Ah, no, mi pregunta es, en el festival como que me llamó la atención que pudiste adaptarte muy bien al diferente público. Como que en unos momentos tiraba y chistes muy juveniles y en otros momentos no. Como, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te adaptaste? Es que igual es como una condición que siempre he usado. Como el show completo que tenía el año pasado. Entraba con muchos chistes como de TikTok y de redes sociales y cosas así. Y terminaba con muchos chistes como antiguos. O sea, como de... No sé, por ejemplo, yo hablaba de que los niños son más grandes. Ya, la premisa igual como antigua, que son más altos, ¿cachai? Y que, no sé, pues, ellos juegan PlayStation y uno tenía una calculadora que escribía y como unos números pasaba una palabra al revés, ¿verdad? El bebé, ¿cachai? Eso es súper antiguo igual, pues. Pero me gustaba tener cosas al inicio como muy juveniles y cosas... Siempre que me gusta como que se rían todos. Y aparte como que en general el público que va es bien transversal. Entonces trato como que de darle en el gusto a todos. Es un poco por eso. Y como que tengo esa faceta, sí. Es que también en la edad que estoy como en la mitad, ¿cachai? Entonces como que puedo hablar de, no sé, la música juvenil. Y también me acuerdo de cosas más o menos antiguas, ¿cachai? Como que 10 años para abajo y 10 años para arriba, ¿cachai? Quizás cuando tenga 50 ya chistes juveniles no...
que no se me van a ocurrir, no voy a conocer. Sí, un poco por eso. Gracias. Gracias. Hola, Diego. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? La pregunta que te quería hacer era respecto a que, por ejemplo, en el festival, yo me acuerdo que la rutina que tiraste al final de la canción del Jordan, uh-huh. Yo me acuerdo que esa rutina la había visto antes en TikTok, que la había hecho en una rutina. Respecto a la preparación previa a eso, o sea, por ejemplo, no sé, si se te pasó por la mente, quizás, no sé, hablarle a Jordan, por ejemplo, y decirle que iba a hablar de él, o cómo fue el post respecto a eso, porque me acuerdo también, creo que hubo una entrevista en la junta que tuviste con el Jordan después. Sí. ¿Cómo fue ese antes y el después respecto como al hecho de hablar de alguien en particular, si se podía ofender o no? ¿Cómo fue eso? Yo me acuerdo que el Jordan 23 es un cantante chileno, reggaetonero, trapero, maleante. Los patos feos se llaman. ¿Cierto? Los patos feos. Ese es pato feo también. Sí. Y claro, yo me acuerdo que había hecho unos chistes con el Jordan 23 y lo grabé y lo subí y lo envié. Pero hace tiempo. Que contaba una anécdota de cuando lo conocí en el aeropuerto. Pero lo vi pasar nomás. Y andaba como con 8 personas. Y andaba escuchando música en un cubito. Su propia música. Y como que igual imponían respeto, entonces yo lo vi y andaba con sus cadenas y todo, y yo lo miré y dije, esta persona va a sonar caleta en la detectora de metales. Y claro, y pasó y sonó, por las pistolas. Eso contaba yo. Y lo subí a TikTok y toda la gente me empezó a comentar, ya te matriculaste, era y tan a pitear. Arroba Jordan 23 y la etiqueta. Y yo había empezado a dar miedo porque dije, ¿de verdad la cagué? Si no dije nada feo, no sé. Y entonces se lo envié. Y le dije, hermanito, con respeto. Unos chistes que hice y todo. Y el tipo no lo vio. No lo vio hasta el Festival de Viña. Y ahora me quiere sacar la chucha. Nada. No, y lo vi en el Festival de Viña y ahí él me escribió, me puso como, oh, hermano, te la robaste en Viña, hiciste la raja, no sé qué, bla, 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 bacán y todo. Nos vemos hoy día en la tarde, porque ese día en la tarde nos íbamos a juntar en la entrevista que nos hicieron en Reñaca de la Junta. Y ahí lo conocí, y el loco, puta, muy buena onda, muy chistoso igual, como muy peluzón, ¿cachai? Y íbamos a carretear. Pero yo me tenía que ir a Santiago al rato. Así que yo los vi, estaban con un VIP y habían como hartas minas y harto trago. Y dije, no, si me quedo acá no llego a Santiago. Así que me escabullí y me fui. Y después recibo otro mensaje del Jordan que me ponía, ¿a dónde estáis, culiao? Quería que yo fuera, pero yo me arranqué porque pensé que no iba a llegar. Pero al Jordan le dio risa. Le dio risa, lo pasó bien. Me comentó que había otro comediante que igual había hablado de él, pero como que no había sido de buena manera. No se acuerda qué comediante, ni yo sé. Pero como que a él lo tiene... A él se matriculó. A él ese se matriculó. Oye, pero tú tuviste un pasado reggaetonero, ¿no? Me gusta. ¿Tu hermano no...? Ah, sí. Po. ¿Cómo es esta historia? Sí, es que mi hermano hacía canciones y yo era DJ. Tenía 13 años. Y me tenía que hacer pasar en la disco para hacer, y igual hacía pistas, hacía beats, FL Studio y esas cosas, y hacía rap igual. ¿Pero qué año tenía? Yo tenía, no sé, 15 años, muy depresivo y todo. Yeah. Sí, pero después lo dejé. ¿Pero te gusta la música urbana? Sí, caleta, me gusta mucho. Yeah. Sí, pues hacía reggaetón y todo. Sí. A ver, ¿te gusta...? Hola. Me imagino que cada persona que aspira a hacer algo tiene algún referente en particular. Por ejemplo, yo creo que, pucha, nosotros estamos estudiando periodismo y es como, ¡ah, Felipe Camiroaga! Hasta el punto en el que, sin evitar, o sea, saltándonos la parte trágica.
Yo me imagino que en el mundo del humor, gran parte de los humoristas dicen que en algún momento les gustaría llegar al Festival de Viña. Como uh-huh. tú ya lo hiciste, ¿cuál es el próximo objetivo profesional? Toque techo, ya no hay... Felipe Camiroaga sería el siguiente. Es que él era un genio. Él era un genio. Mira, yo siempre tenía como dos sueños. Uno era ir al Festival de Viña y el otro era participar del aniversario de Temuco, que se hace igual a fines de febrero, como más o menos en la misma fecha. Y este año hubo como 20.000 personas en la primera jornada, la segunda otras 20.000. Entonces es más gente que Viña. Y la semana pasada fui a Temuco y fui a la municipalidad y me dieron un reconocimiento. O sea, me invitaron a la municipalidad. No es que yo fui a... Quiero llenar un formulario para... No, me invitaron, me dieron un reconocimiento y me invitaron al aniversario de Temuco. Y yo creo que eso es como lo que quiero hacer próximamente, porque era como uno de mis sueños. Espero, ojalá este año poder participar con Teletón. Como encima ya tengo un amigo ahí, entonces me siento más cómodo. Va a participar de Teletón. ¿Y qué tenéis que ver vos con Teletón? Y ahora tengo Luchito. Luchito, mira. Entonces yo lo agarro y lo presento. Esta es mi carta de presentación. ¿Cachai? Y después de esto puedes viajar a la isla de Juan Fernández. Sí, sí, por tierra. No sé si se puede. No sé si se puede, pero... Sí, no, en verdad, como seguir haciendo shows, proyectos, cosas así, como que esas son mis misiones. Diego, acá. Voy a ir. Ahora, respecto a cuando te anunciaron para el Festival de Viña, muchas veces los medios decían como el TikToker y como que te miraban en menos en ese tiempo, a pesar de que tenías una carrera muy larga antes de solamente las redes sociales. ¿Te dolió eso o en verdad lo entendiste como parte de los medios tradicionales que están obsoletos para gran parte de la juventud? Así son los periodistas. ¿Tú sabes cómo son? No, igual lo entendía. Lo entendía. Y trataba como de usarlo a mi favor. Porque, por ejemplo, mucha gente pensaba que yo literal había escrito la rutina 6 días antes. Que la había escrito desde cero. Y ahí yo me hacía locos. No desmentía. Decía, puede ser. Para que piensen que de verdad soy muy bueno. Pero no, me da lo mismo igual. O sea, no da lo mismo en el sentido de que no es cierto o que no dejaba claro eso a la gente, ¿cachai? En el fondo nos están informando bien. Porque mucha gente pensaba, ¿cómo un TikToker va a ir a Viña? ¿Va a bailar media hora? ¿Cuántos trends va a hacer? ¿Cuántos challenges va a hacer? Entonces lo estaban informando mal, pero ya estoy acostumbrado a que informen mal, así que me da un poco lo mismo y lo entendía desde ese lugar. Tampoco me molesta, no encuentro que sea como peyorativo. Y digan, TikToker, YouTuber, no, está lo mismo. ¿Quién más? ¿Por allá? Hola. Hola, hola. Yo te quería preguntar porque, bueno, cuando fuiste al Festival de Viña, no mucha gente te conocía, a pesar de también haber tenido una carrera muy larga hacia atrás. Y después del festival hubo mucha gente que empezó a seguirte y empezó a conocerte más. ¿Cómo fue para ti como ese cambio drástico de ser como una persona más de bajo perfil a alguien ya más conocido como nacionalmente? Bueno, fue súper inesperado igual, porque por ejemplo, a los otros comediantes, que les fue mejor que a mí, que son mejor que yo, por ejemplo, en redes sociales no subieron tanto como subí yo, ¿cachai? Yo pasé como de 300.000 seguidores a 900.000 en Instagram, ¿cachai? Y nadie ha hecho eso en TikTok, de 400.000 a 1.000.000 y tanto. Y claro, también antes ya gente me saludaba en la calle, pero si me saludaban 10 personas, ahora me saludan 100, ¿cachai? Entonces igual ha sido un poco atrapante, de alguna manera, como uno siente más responsabilidad y es como, da un poco de nervio y ansiedad, pero también entiendo que es parte como del momento, ¿cachai? Como que ahora esto pasó recién, me imagino que en algún momento esto ya va a bajar un poco de intensidad y nadie me va a pescar y nadie me va a hablar. Porque así es mi vida, así ha pasado siempre. No, pero es parte de la efusividad del comienzo y yo creo que después igual se va calmando un poco las aguas. Me atrapa. Fui a Lollapalooza
y en un momento salí y mucha gente me pidió fotos y me dio lata, así que me devolví. De verdad es que hacía calor encima. ¿Verdad? Siguiente aquí pregunta. Hola, un poco retomando el tema del Jordan 23 y colocándole un nombre a lo del ética, por decirlo así, ética humorística. ¿Cuál es tu opinión acerca del el humor? ¿Deja de ser humor cuando transgrede a otra persona? ¿Cómo? ¿Cuál es mi opinión? Sí, claro. ¿Cuál es tu opinión sobre cuando el humor transgrede a otra persona? ¿Si deja de ser humor o es humor? Es que tampoco hay que ser tan tajante, creo yo. ¿Es humor o no es humor? Quizás para algunos es humor, quizás para otros no. Eso es como el arte, ¿no? Como que algunos dicen, eso es arte, y otros, eso es unos rayados nomás. Yo creo que hay distintas posiciones. No te podría decir, esto sí es humor o esto no es humor. Yo creo que cada uno tiene una opinión personal. Al menos yo trato de no hacerlo, como de no ofender a nadie o no herir a alguien. Uno lo termina haciendo igual, pero sin querer, ¿cachai? Como que al menos por ahora no es mi idea, ¿cachai? No es mi idea burlarme de alguien, a menos que me caiga mal. Que lo estoy haciendo, de hecho. Estoy hablando mal de toda la gente que me criticó en Viña. Se lo estoy pelando a todos. ¿En tu show nuevo? En mi show nuevo, sí. Pero tienen que ir a verlo. ¿Quién te criticó tanto? ¿Ah? ¿Quién te criticó tanto? Este niño que está... No. Mauricio Israel, por ejemplo. ¡Ah, oh, qué terrible! Es que eso me da risa, porque él decía cómo hacer... Mauricio Israel es una persona que estafó a su amigo. Sí. Entonces él decía, me daba consejo a mí de cómo hacer las cosas bien. Mauricio Israel. ¿Cachai? Como que Marciane que me decía, oye, modula mejor. ¿Cachai? Como... No tiene coherencia, entonces lo pelaba un poco a él y a otras personas. Pero claro, yo trato al menos como de no ofender a nadie, a menos que se lo merezca. Esa es la respuesta. ¿Y cómo lo hiciste con la política? Porque Chile lleva mucho tiempo siendo muy polarizado, uh-huh. y es un tema que antes del festival se habló mucho de que si se iba, cómo iba a reaccionar el público en torno al humor político. ¿Cómo tú...? Es que para hacerlo igual hay que ser muy bueno. Yo creo que no soy tan bueno, al menos en esa materia. Y también me gusta más como el humor político desde lo social. Porque igual si es que lo podía analizar... Siempre va a llegar a que, mira, en el fondo aquí hay algo importante. Quizás no necesariamente político como de que hay que votar por esto o que hay que votar por este otro, ¿cachai? Sino que desde lo social. Por ejemplo, ahora estoy hablando de que no hay que tomar tanto. Y eso me parece bien político y social. Pero pasa más o menos piola, ¿cachai? O de repente trato de hablar de mí, ¿cachai? Como en el estallido social, me acuerdo que salíamos a marchar. Y estábamos todo el rato, Paco, culia. Y tirando. Y después los carabineros empezaban a tirar lacrimógena y toda la gente empezaba, sin violencia, sin violencia. Entonces un poco como reírse de sí mismo igual. Al menos lo encuentro más gracioso. Y tampoco me interesa ser ningún activista político de ningún sector. Como que yo me represento a mí mismo. No me interesa. Hay un pato feo aquí que quiere preguntar. Aquí. A tu izquierda. Ah, chuta. Ya. Pensando en lo mismo que estaba hablando en esta charla, como también un poco de esta generación nueva como de humoristas que están saliendo en redes sociales, más como multimediáticos, por así decirlo, en podcast, en no sé. Tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo ve el futuro de esta como nueva generación más, claro, más no solo juvenil, sino también, como digo, multimediática? ¿Y cómo ves como la permanencia de la gente más clásica, del Bombo Fica, el Coco Legrand, etcétera? Como de esos referentes del humor chileno que ahora como que siguen pegando, pero en volada ya no pegan tanto en un par de años, pues. ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
Lo que pasa es que con el tiempo igual se dan ciertas facilidades, ya sea de tecnología, ya sea de conocimiento. Entonces eso hace que un poco el humor vaya subiendo su complejidad, por así decirlo. Antes igual era más difícil hacer un podcast, ¿cachai? Ahora sí hay más podcast, hasta los micrófonos son más baratos. Hay productoras enteras dedicadas a eso. Así que espero que a nivel nacional todo eso se vaya aumentando y que no sé, pues hacer un podcast en un teatro lleno sea la base, ¿cachai? Como espero que más adelante se vaya avanzando en ese lugar, pues como de complejidad y de mejor factura. Y respecto a los comediantes antiguos, bueno, lo que pasa es que al menos yo lo disfruto bastante. O sea, bueno, casi todo lo que dicen. Casi todo lo que dicen yo lo disfruto bastante, la verdad. Y siento que esta generación igual como que fue acercando lo que pasaba con las generaciones antiguas. ¿Cachai? Un momento en el que había como una pelea, así como este el humor nuevo y este el viejo. Y ahora siento que como que todos podemos convivir igual. ¿Cachai? Yo creo que siempre va a haber público para todo. Así que... ¿Cuáles son tus referentes de esos viejos? Todos. No, pero algunos más que otros, ¿no? Todos. Todos. ¿Ricardo Meruane, por ejemplo? ¿Ah? ¿Ricardo Meruane? ¿Meruane? No, todos. Pum. ¿Valiente? ¿De dónde crees que saqué la valentía yo? ¿Meruane? No sé, a ver. Bueno, Álvaro Sala lo fui a ver hace poco. Ya, ¿qué te pareció? Es que ya me sabía todos los chistes. Porque yo encima me sabía los chistes que estaban en cassette de esa época. Pues. Entonces ya me sabía esa rutina. Y tiene un poco de todo. Y es que más que me gusten, yo los veo con admiración. ¿Cachai? Como que veo que son personas que abrieron un camino, que cimentaron una casa. Entonces no los puedo mirar con tanta crítica. ¿Cachai? ¿Pero usas cosas que tú ves de ellos en tu trabajo? Sí. Le copié al Palta Melendi. ¿Sí? Sí. Es que él tenía una imitación de Fidel Castro, yeah. Y yo en un momento imito a la doctora Polo, y hay una cosita que le saqué, que es de cuando decía, come mierda. Ese tono se lo saqué, dije, ¡ay, está bueno este! Y se lo usé del Palta Melendi. Bucha Dino Gordillo, Coco Legrand, Bombo Fica, Palta Meléndez. Es que si te nombro me quedaría con afuera algunos. No hay uno que sea como uno o dos que sean tus referentes más claros. Dinamita Show también. No, son como todo el grupo que yo vi de chico. ¿Preguntas? No sé dónde está. ¿Otra? Yo no sé hacer eso. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Sí? Como decíais sobre así como de gente que abrió un nuevo camino. ¿Piensas así como internacionalizar tu carrera como copano? Sé que lo he pensado. Y no quiero. O sea, ¿aprender inglés, otro idioma o...? Soy pésimo para el inglés. Soy muy malo. Sí. ¿Profe de inglés? No, soy muy malo en inglés. Pues yo igual tenía buenas notas porque me dedicaba a copiar. ¿Y sabes cómo se dice copiar en inglés? Copy. Entonces estaba puro copy yo en clases, ¿cachai? Entonces lo he pensado, pero es que no me gusta tanto el humor extranjero. Entonces lo he pensado y al tiro digo que no. Pero también digo quizás en 20 años más, quizás como que voy a estar dando vuelta en el mismo lugar y a lo mejor ahí sí me van a dar ganas. Entonces como que no es algo que cierre las puertas. Pero en general no me gusta el humor chileno y me gusta desarrollarlo y me gusta verlo, pero de otros países no disfruto mucho, la verdad. ¿Y lo otro? ¿Consumes así como humorista gringo? Poco. Es que no lo encuentro tan chistoso tampoco. Ayer vi a Chris Rock después de la rutina, o sea, después de lo que pasó con Will Smith, que le pegó en los premios Oscar, y lo encontré facho. No me gustó, no sé, como que lo encontré muy mayor, no sé. Pero en general los gringos no me gustan tanto. Tengo algunos que me gustan,
pero que tampoco soy fanático. Bill Burr, no sé, Louis C.K., Seinfeld me gusta mucho. Lo último, hablando sobre los podcasts de nuevo, ¿te gustaría participar de nuevo, onda en el sentido del humor o con Luca y Socia, o hacer tu propio podcast? Sí, tenemos un proyecto con el sentido del humor de hacer un programa que lo vamos a hacer con Lucho Miranda. Y lo vamos a hacer en un teatro con público en vivo y van a haber invitados que no van a ser humoristas, van a ser de cualquier otra índole, pero que no sea humor. Así que vamos a ver qué pasa con ese proyecto. No sé si lo podía contar, pero ya lo dije. ¿Ya lo dije qué? Boom, boom. ¿Hay más preguntas? Hay una pregunta. ¿Hay más? Chómetro. Acá. Vayan a clase. Ya, aquí de nuevo. Tengo una duda por algo que mencionaste. Mencionaste Dinamita Show y me hizo pensar, ¿qué opinas tú como de que en la, como, en lo público, porque ya viendo los festivales más reconocidos ya no hay tanto, como la pérdida de los grupos humorísticos? Como que me acuerdo que el 2017, así 2018, fue la última vez que vimos así como un grupo de varios humoristas como en un escenario más importante. Porque ahora como que reina un poco como el individuo, antes que como un bandejero y un alguien que remate. Entonces, ¿qué opinas de eso? Como de como que prime el individuo antes que como el grupo. Yo creo que... difícil pregunta. No sé, yo creo que son espacios que se van dando igual, pues si en general siempre el humor ha sido solo, desde unos comienzos y han habido otros grupos que han ido apareciendo, pero en general nunca han sido tantos, creo, en comparación, nunca han sido tantos. Quizás con el humor callejero ahí hubo harto auge de eso, pero no sé, yo creo que lo ideal sea que se vaya variando, ¿cachai? Como que en algún momento todo solista y después un grupo de 8 personas haciendo humor. Después una banda completa de 20, después 2 nomás. Así como que vayan variando. Como que eso igual es entretenido para todos. Última pregunta. No fue capaz de pararse a dejar. No fue capaz de pararse y dejar. No importa. Tengo que hacer algo de ejercicio en el año. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Mi pregunta para ti es, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido hasta ahora tu mayor desafío al que te has enfrentado? ¿O qué ha sido como lo más complicado? Espérate, ¿son todos periodistas acá? Acá sí. ¿Y por qué hablas tan bonito entonces? Han hecho buen trabajo en esta universidad. ¿Cuál era la pregunta? A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido hasta ahora tu mayor desafío o qué ha sido lo más complicado? Pucha, te iba a decir Viña, pero ¿sabes qué? Estuve más nervioso en otro momento. Ahora, por ejemplo, muy nervioso. Cuando hice el show en Teletón de Temuco, también estaba muy nervioso, pero muy nervioso. Yo creo que lo más complicado fue conseguir audiencia. ¿Cachai? Que es un poco lo primordial, lo primero que hay que hacer. Piensa que partí haciendo stand-up el 2015 y recién gracias a una pandemia, tuve que llegar a una pandemia mundial para ayudarme a que todos estén en la casa y vean los videos. ¿Cachai? Que no había otra cosa que hacer. Entonces, yo creo que ese proceso, que igual intenté por distintos lados, pues, ¿cachai? Como me acuerdo antes decía, he estado en Facebook. Y como que pensaba que con eso iba a conseguir público. No sé, memes, video X en Instagram, ¿cachai? Video X, eso es como porno, ¿no? Yo creo que eso fue lo más difícil porque fue un proceso largo, ¿cachai? De años. Eso es lo más difícil y si alguien se quiere dedicar al humor, yo creo que eso es lo primero, el conseguir la audiencia. Y también es lo más difícil. Eso. Muchas gracias. Esta persona ha preguntado muchas veces ya. Ya la última.
Sí. O sea, a ver, una pregunta. Y ahora que tenía audiencia, ¿te gusta el formato como de streaming, como Claudito? No. ¿No? Siguiente pregunta. Dale, él quería ver. No, no me gusta, la verdad. Que los muchachos te tienen que ir a clase ya. ¿Sí? Hola. La última pregunta. Mira, tú hablaste de que ganaste hartos seguidores, tenías buenas críticas, pero supongo que igual te llegaron como muchos malos comentarios. ¿Cómo lo hiciste para soportarlo en caso de...? Es que es horrible. Es horrible los malos comentarios porque igual uno... Es que depende del tipo de comentario. Hay algunos que son como ya que te da risa, otros que son como más hirientes. Y depende del momento en el que uno está igual. ¿Cachai? De repente si estáis como más o menos bajoneado y te llega algo, es como triste. Pero también siempre trato de ver como desde el lado positivo de la situación. Y, por ejemplo, veo los comentarios que le hacen a mis colegas y son muchos. Muchos comentarios negativos y yo me salvo igual porque me llega una que otra cosa nomás. Igual es poco dentro de todo. Y los bloqueo nomás. Los borro al tiro, ¿no? Ni siquiera discuto ni nada. Ni pienso, oye, su opinión. No, bloqueado. Al tiro nomás, sí. No. No tengo por qué andar aguantando cosas, ¿cachai? De alguien que te escriba. Obviamente yo estoy de acuerdo en que a alguien no le guste lo que yo hago porque uno no es monedita de oro, pero ¿por qué detenerse a comentar algo negativo? O sea, todos hemos visto algo que no nos gusta en Instagram y nos vamos a parar a, ya, fome. Venga. ¿No? Uno no le gusta nomás y sigue nomás. ¿Cachai? ¿Y por qué dar un comentario que no aporta nada y más encima le va a hacer daño a la otra persona? Entonces, alguien que tiene esa decisión, para mí no es de fiar. ¿Cachai? Gracias. Eso. ¿Qué micrófono ya? Que le llegue el micrófono a Rafael. Que no se puede parar. ¡No, y se paró! ¡Oh! ¡Lo logró! No se burlen la tercera edad. Perdón. Le agradezco a todos haber venido a esta clínica de humor. Se llama clínica no es porque haya nada enfermo, sino que es como usando el término que hacen los músicos cuando hacen clínica de guitarra o clínica de piano, que es como enseñar a usar un instrumento. Y el humor es un instrumento muy útil, muy bueno y muy necesario. Y queríamos a través de ti mostrar a un instrumentista, es decir, a un eximio artista del humor, y que nos entregaran claves y secretos de tu trabajo. Así que te agradezco mucho, Diego, que hayas sido parte de la primera clínica de humor de la temporada 2023. Y a todos ustedes los esperamos en otra aventura de este tipo. Muchas gracias por la invitación, muchachos, lo pasé muy bien. Y gracias a ti, Rafael. Gracias. ¿Estamos? Muchas gracias, muchachos. ¿Quieres decir algo? No, agradecerle a ustedes por venir. Sigan viniendo igual a las clínicas de humor. No sé si nos podemos sacar fotos con la gente. ¿Por aquí puede ser? Así que yo lo dejo en libertad de acción. Por favor, igual de forma ordenada.